salimos del mundo de los quesos en el mundo para entrar al mundo de los quesos en el mundo de la cocina. Y vamos a empezar en un restaurante en el corazón de Miraflores, hecho por gente joven, con muchas ganas de triunfar, el restaurante Madeira. Ahora que estamos haciendo una aventura del queso, la relación del queso en la cocina también es importante, ¿no? El mundo de los risotos, de la pasta y tal. Entonces, ¿cuál es tu relación del queso con la cocina? Bueno, nosotros en realidad tenemos algunos platos en la carta con queso. Hemos seleccionado tres platos que nos interesó mucho. Por ejemplo, hemos trabajado el queso mozzarella en forma de helado. Y vamos a presentar unos profiteroles rellenos de helado de queso mozzarella con un chocolate de avellanas encima. Suena buenísimo eso, ¿eh? ¿Qué maravilla es esta? Cuéntanos. Bueno, ese es un cauche de queso que me enseñó a ser una persona que vivió mucho tiempo en Puno, que es de Puno, que se llama La Guma, que es un familiar mío, y que le he puesto camarones, un queso puneño a la parrilla encima, y bueno, la salsa del cauche, ¿no? Me pudieron conseguir esos camarones grandes, ya que estamos en plena temporada. Está buenísimo esto. ¿Esto es? Estos son unos ravioles de mozzarella de búfala, sí, con ají de cangrejo, y vienen gratinados. Pues, madre. Buenísimo, ¿eh? ¿Y qué queso has usado en el cauche? Es un queso que traen de Melgar, de Puno. ¡Ah, madre! O sea que en Puno debe haber un mundo del queso muy, 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 muy interesante, claro, para descubrir, ¿no? Por supuesto que sí. Y además sus cocciones son interesantes. Sus sopas. Tienen una crema de oyucos espectacular. Esos son los profiteroles rellenos de helado de queso mozzarella. Eso hay que probarlo de todas maneras. Con un chocolate de avellanas. Ah, el helado de queso mozzarella, el queso mozzarella es muy suave. Un manjar este helado. El sabor es... Sí. A mí me encanta el sabor de este helado porque me recuerda a mí la infancia del sabor del helado imperial. Claro, es un helado que no empalaga, ¿no? Sino entra muy suave. Buenísimo. Muchas gracias. Te deseo el mejor de los éxitos porque te lo mereces. Muchísimas gracias.